what is the future. Se viene el choque de punteros, hablamos de Boca y Lanús por el lado de Granate, ya se sabe, Pavone descartado porque se desgarró. Y por el lado de Boca siguen las dudas, si van a llegar Riquelme y si están hechos. Las expectativas son muchas porque es un partido donde se encuentran los dos punteros que están en este momento, con bastante paridad y similitud a la hora también de los goles que uno lleva, los goles encajados también, así que yo creo que esperemos que se dé un buen encuentro, donde sí va a ser un encuentro importante, pero bueno, no es un encuentro decisivo. Esperamos que se dé de la mejor manera, que sea un buen espectáculo, pero como vuelvo a repetir, por ahí he escuchado mucho que era un partido de campeonato y yo creo que es un partido importante sí, decisivo no. Sí, cambia un poco el funcionamiento, si juega Riquelme o no, pero bueno, la verdad que uno piensa en estos momentos Boca va a venir con todos los jugadores y que van a estar todos a disposición del técnico, así que nosotros planificamos que estén todos y también por el bien del fútbol, yo creo que del espectáculo, es mejor que sea de esta manera, ¿no? Que nosotros estemos todos y que Boca estén todos, ¿no?